Para este trabajo vamos a utilizar alambre de aluminio de 2 milímetros de diámetro, alambre estriado, enrollado sobre sí mismo. Ya os hemos enseñado en vídeos anteriores a realizar este mismo alambre vosotros mismos, un alambre rizado. Os enseñamos de manera manual y también con un taladro. Abalorios, facetas, estas son de 4 milímetros de diámetro y son facetas de olivo, no importa el color en el caso de mi diseño. El alambre para ensartar las facetas, que es de 0,8 milímetros de diámetro y es de cobre dorado. Y comenzamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar tramos. Siempre dejamos uno, ¿no? Por si acaso. Mira, en este caso miden 4 centímetros y medio aproximadamente. Pues como este, tenemos que cortar más de uno. Depende si es para collar o es para pulsera. Y una vez que tenemos los tramos, le vamos a hacer un engarce a cada uno. En cada extremo. Van a ir en línea recta. Eso significa que va, cuando lo pones así, pues va a ir recto. Los engarces en línea recta. Bueno, y ahora vamos a poner el derecho, el otro. Vamos a estar haciendo de 2 a 2. Como si tenéis que hacer el trabajo muy grande, ¿no? Para eso no importa, ¿no? El orden muchas veces no es importante. Pues ya podéis hacer más, ¿no? Con la seguridad de que os van a servir. Bueno, ya tenemos aquí los dos. ¿Qué más tenemos que hacer? Con el mismo alambre este, con el mismo alambre, argollas. Tenemos que hacer argollas. Obviamente tienen que ser argollas grandecitas, ¿no? Porque van a sujetar, dos eslabones. Vamos a fijarnos muy bien en el corte. Eso ya os lo mostré un día. Que no necesitáis la sierra para esto. Veis que lo corta derecho estos alicates. Siempre que esté lo plano hacia el corte. ¿Veis? Se queda completamente derecho. Siguiente. Vamos a aquí. A pasarlo por aquí. Y aquí, bueno, aquí esta ya la podemos cerrar si queremos. Podemos dejarla cerrada. Podemos montar, como hemos hecho en otras ocasiones, así de enrollado, la pieza entera. Fijaos que coincide muy bien, aunque sea gordo, y es por el corte del alicate. Con el alambre finito, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a ir colocando ahí bolitas. Colocando bolitas.
Tenemos que hacer un engarce no muy pequeño porque va a ir luego metido en la argolla, en una argolla que va a llevar entre una y otra. Así que así está bien. Si no estamos seguros, pues probamos. Cabe el alambre, pues está correcto. Y aquí en línea recta hacemos un engarce más pequeñito. Puedo enseñar a hacer agujas. ¿Sabéis lo que son agujas, verdad? Que esto de abajo está plano, pero tengo que esperar a ir a Sevilla para hacerla en un tornillo de sobremesa, porque el que hay aquí es muy pequeñito. El que hay aquí realmente es muy pequeñito y es mejor aquel. Pero realmente no merece mucho la pena, porque un engarce así también está bien, ¿no? Y se ve muy, muy artesanal. Vamos a poner esta parte derecha. Se nos ha doblado un poco. Pues lo mismo, hacemos un engarce. Yo ya sé que cabe, ¿no? Por el alambre grueso, pero bueno. Si no estáis seguros, pues probáis. Ya está. Y como esta tenemos que hacer mucho, así que antes de hacer el trabajo, podéis estar tranquilamente engarzando bolitas así pequeñitas, que ya he hecho trabajos en otra ocasión muy similares con muchas bolitas de estas. Y podéis dejarlos ahí para utilizarlos cuando queráis. Yo en este caso sí tengo los colores repetidos, ¿no? Pero muchas veces yo también lo he tenido. Tenemos ahí mezclillas extrañas, ¿verdad? Y no, pues nos viene bien, ¿no? Poder hacer estas cosas nos viene bien. Vamos a hacer una más y ya la dejamos. Va a llevar 6 en cada eslabón. Cuando termine el trabajo os dejo el número total o no, porque si utilizáis argollas más grandes, un alambre más fino, pues ya no va a venir bien. Eso es lo que pasa con el rollo de las medidas, ¿no? Que prefiero deciros ante la duda, corten más, ¿no? Es como el tramo que voy a usar para enrollar. Va a ser muy largo también. Ahora os explico, es muy fácil, solo es un enrollado sin más. Esta pulsera no tiene dificultad alguna, lo que tiene es el tiempo de elaboración. No tiene otra dificultad, pero merece la pena el resultado, queda muy muy bonito. Y yo pues apuesto por ella, que os va a gustar. Vamos a coger otra más. Ya os digo, 6 para cada eslabón. Si tenéis restos por ahí de alambre, pues fijaos que bien os viene también para hacer esto, ¿verdad? Porque así lo vais gastando y no quedan por ahí rodando, ¿no? Bueno, pues de momento ya está. Yo tengo aquí muchas más engarzadas. Tengo aquí muchas más. Y os la voy a enseñar a mí mismo, que las tengo aquí. También vais a usar un cierre, si no este, pues uno hecho a mano, como prefiera cada uno. Y continuamos. Aquí tengo una argolla similar a esta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, aquí tenemos ya muchas bolitas, el cierre lo apartamos. Vamos a usar este alambre estriado. ¿Qué cantidad? Bueno, eso ya va a ser complicado. Yo calculo que para esta pieza son unos
50 centímetros aproximadamente, pero ante la duda yo voy a enrollar desde el mismo rollo y ya me ahorro de problemas. Sujeto aquí las dos muy bien. Podemos ponerle aquí también la argolla ya, si queréis. Y voy enrollando sin montarme, ya que es un enrollado extremadamente sencillo, ¿no? Va enrollado y punto. Mira, fijaos, vamos a fijarnos, fijaos en los eslabones, ¿veis? Que uno ha quedado, ya sea por el engarce o por lo que sea, más largo que otro. Pues es el momento de arreglarlo, ¿verdad? Sin duda es buen momento ahora, antes de terminar de enrollar. Me voy a hacer con un alicate de mandriles, que muchos los tenéis, a ver si tiene tantas utilidades, ¿no? Pues yo ando con botes, con cualquier medida. Incluso tengo un mandril y, como veis, rara vez lo utilizo, ¿no? Más para las medidas que para otra cosa, cuando se trata de anillos y demás. Pero bueno, lo vamos a probar para poder opinar. Para poder opinar si es tan útil, si no lo es, si es necesario o no. Bueno, vamos empujando aquí para que queden todas las vueltas juntitas. Es una manera buena de utilizar este alambre estriado, ya que es de 0,6 milímetros. Entonces los trabajos que vamos a hacer, pues van a ser trabajos pues muy muy pequeñitos, ¿no? Muy pequeñitos. Vamos a aquí. Mira, pues aquí le puedo desenrollar un poco, empujar hacia arriba. Y ya tenemos aquí la medida casi exacta. Y sí, es más o menos lo que yo calculaba, como unos 50 centímetros aproximadamente, que es el tramo que yo he desenrollado para que os hagáis una idea. Bueno, pues colamos aquí el piquito para adentro. Vamos a procurar que quede en el centro. Miramos que estén los engarces derechos. Ahora sí están derechos. Y ya podemos cortar aquí también. Y apartamos el rollo de alambre. O sea, para esta medida, con un alambre de este grosor, unos entre 50 y 60 centímetros aproximadamente. Pero ya les digo, les repito como siempre, y yo sé que no soy la única que os lo dice. Corten más, ante la duda, siempre corten más. Vamos a meter aquí el pico más al centro. Vale. Bueno, perfecto, ya tenemos aquí un eslabón muy fácil, cuya única decoración es el alambre entorchado que le hemos puesto alrededor. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, pues colocamos su argolla, ¿no? Y aquí le vamos a poner los abalorios. Los abalorios que hemos ido engarzando antes. Se lo vamos a colocar en un lado y en el otro. Podíamos colocarlo sobre la misma argolla, eso no importa. Eso no importa, pero bueno. El resultado va a ser el mismo. Y yo creo que nos caben tres. Sí, nos caben tres. Pues nada, pues tres. Y ahora colocamos aquí en el otro eslabón
Nos va a costar que no se nos caiga alguna bolita de aquí. Pero lo vamos a conseguir. A ver. A ver. Ya os digo que se pueden poner después, ¿eh? Que no hay problema en ello. Bueno, ya está. Aquí ahora solo tenemos que cerrar. Como el corte que hemos hecho es completamente derecho, pues no va a haber ningún problema para cerrarlo. Aún así lo vamos a revisar bien. Ajustamos, vemos que la pulsera tiene movilidad, eso es importante, y vamos a irle dando forma a los eslabones de la pulsera, un poquito de curva para que no queden tan rígidos puestos en la muñeca. Puedes usar un molde o lo que prefiera cada uno. Y fijaos cómo es el resultado de lo que estamos haciendo. De esos eslabones con las argollas unidas unas con otras. Vemos que aquí le podíamos colocar quizás sí, un eslabón más. Bueno, pues vamos a hacer otro eslabón más. Exactamente igual, y ahora os digo cómo se continúa, ¿de acuerdo? No se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta. ¿Qué hemos hecho en este tiempo? Pues engarzar el resto de bolitas que necesitamos para ponerlas en el círculo y hacer los dos eslabones que ahora mismo lo vamos a enrollar. Así que vamos a hacer lo mismo que antes, pero esta vez no está el eslabón enrollado. Ya os digo que el orden no va a importar, sin duda, para nada, ¿eh? No va a importar. Tenemos tres en cada lado, otra vez igual. Es un número que a mí me viene bien. Podrían ser 4, 8 o como le venga bien a cada uno. Porque si pusiera más, pues ya quedaría muy ajustado con los eslabones. Pues ahora este colocamos aquí. Mirad. Sí, este. Este lo colocamos aquí. Y este aquí. Lo mismo da porque ahora están sueltos, ¿no? Y ya podemos aquí cerrar. Quizás sea más como lo de colocar con el eslabón ya enrollado, pero bueno, es lo mismo. Como el corte de nuestro alicate es muy derechito y si no lo terminamos de enderezar, pues va a quedar aquí muy bien ajustado y va a quedar cerrado. Y va a quedar cerrada nuestra argolla. ¿Qué nos falta? De momento ya no tengo engarzadas más bolitas, pero yo sé que aproximadamente más o menos es la medida. Pues enrollar de nuevo. Enrollar de nuevo, fijaos, vamos a decir la medida mejor, ¿no? Vamos a decir la medida mejor. Porque voy a coger desde ese tramo de detrás. Aquí hay 30 centímetros, ¿de acuerdo? Vamos a medir otro tramo igual, 30 centímetros, estos son 60, pero yo no lo voy a cortar, sino que voy a empezar a enrollar desde aquí, porque en realidad no hace falta cortarlo, ¿no? Es para que podáis calcular, que tengáis una idea, si os queda, pues, no sé, varios metros de alambre o lo que sea, para que sepáis si tenéis la cantidad suficiente para realizar este trabajo. Porque si no, pues podéis hacerlo del rollo sin problema ninguno, ¿de acuerdo? Pues nada, pues enrollamos este tramo. Y vamos a calcular mejor ahora la medida. Despacio, sin montarse, porque este alambre es muy bonito, ¿no? Y el trabajo es bastante fácil, ¿no? Entonces, pues lo único que va a lucir va a ser que el enrollado esté bien derechito, ¿no?
Pues mira, le vamos a restar esta parte, que es lo que nos sobra. Le vamos a restar esta parte, que es lo que nos sobra. Bueno, tendría un par de vueltas más. En fin, son 30, 40 centímetros aproximadamente los que vamos a gastar. Yo voy a desenrollar de aquí, de la parte de atrás, para gastar el tramo que he hecho aquí de más. Y si no, pues lo utilizo ahora. 40 y tantos centímetros, más o menos. Yo digo que yo cortaría 50, 60, yo me paso, ¿verdad? Pero 10 centímetros no es tanto, ¿eh? 10 centímetros no es tanto y eso. Pues nos podemos librar de que luego quede mal. Así que si sobre aquí, pues desenrollo. Y esto lo he hecho por calcular de la medida, si no, pues hago desde el rollo directamente y punto. Que es como yo lo haría de una forma habitual si no estuviera mostrándoselo a ustedes. Cuarenta y tantos centímetros para cada eslabón. Vemos ahora, mira, al enrollar, que uno está un poquito más largo que otro, pues lo cortamos. Y ahora está bien. Cortamos aquí ya entre los dos eslabones. Contestadme en comentarios, por favor, a las seguidoras que de verdad oyen el vídeo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante tener la medida exacta? No, yo no lo comprendo. ¿Es porque tenéis poco material o por qué? Y si os ha pasado que cortáis la medida exacta que veis en un vídeo y luego veis como que no va a ir esa medida ahí bien, porque vuestro alambre es distinto, porque el alicate lo cogéis diferente, por os ha pasado también, contestadme en comentarios si estáis por ahí, las que oís casi siempre el vídeo entero, contestadme para yo saberlo. Porque es algo que me resulta muy, muy curioso, ¿eh? Porque nunca nadie me había preguntado hasta ahora que tengo el canal de YouTube. Porque esto, por ejemplo, pues se hace desde el rollo, ¿no? Y es mucho más fácil, ¿no? Sin tener que cortar nada. De hecho, no lo he cortado, sino he intentado calcular la medida. En exceso me he pasado, ¿no? Para que veáis que yo también calculo mal, pero siempre calculo para más. Eso es buena cosa. Bueno, ahora sí está nuestra pulsera terminada. Ponerle aquí más abalorios sería sin duda excesivo. Así que lo siguiente que vamos a hacer va a ser ponerle el gancho y el cierre. Y para eso podemos utilizar estas mismas argollas para cerrar en el gancho o ponerlas del alambre fino. Ya aquí hacemos un engarce enrollado
ver con dos vueltas nos vale, sí, de más, con dos vueltas de más. Siento si me salió un momento, pero voy a hacer otro, así que, y también he hecho mucho, ¿no? Es más que nada para daros la idea, ¿no? Y luego ya el diseño, pues si lo mejoráis, pues mejor. A ver esta puntita aquí. Vale. Vale, pues aquí vamos a colocar el cierre. Vamos a hacer un engarce muy pequeñito para que el engarce tenga mucha fuerza. Y si nos conviene, pues lo giramos. Giramos en vez de en forma de cruz, lo dejamos recto. ¿Veis? Ya sabemos ahora sí, vemos que está fuerte. Porque es muy pequeña la argollita. Más pequeña, más fuerza. Porque la curva es más cerrada. ¿Y qué nos queda aquí? Bueno, pues aquí tenemos que poner el otro cierre, el otro enganche. Vamos a ver, tengo que pensar a ver el largo que voy a utilizar. Vale, sí, estaba bien como yo lo iba haciendo. Fijaos, esto es lo que yo uso para hacer las pulseras de engarces enrollados que no llevan abalorio, sino que llevan una sola pieza. Así es como la realizo. Y ahora aquí hago el otro círculo y enrollo. El enrollado va a llevar dentro los dos cabos. Y me cuesta un montón trabajar desde el rollo. Lo mismo antes con el otro alambre que con este, que con todo. No sé cómo podéis. Os felicito. Os felicito porque no es lo mismo engarzar una bolita que trabajar desde el rollo todo el tiempo. Aquellas que podéis hacerlo siempre, os felicito de verdad, de corazón. Porque me parece tener mucho arte. Y yo prefiero que me sobre un poquito y engarzar ahí una bolita o hacer una argolla o lo que me pete, que ir cargando con el rollo. ¿Por qué estamos haciendo esto con el cuello tan largo? Pues precisamente para que no esté ahí estorbándonos la bola a la hora de cerrar la pulsera, ¿de acuerdo? Si queréis, no le tenéis por qué poner bolas. Podéis hacerlo de otra manera, pero bueno, este es el diseño que me ha gustado a mí. Y ya está casi acabada. A ver. Cuidadito aquí de no cascar el cristal. Esto podíamos haberlo hecho aparte, la pieza, y luego colocar, es abrir el círculo y colocarla, pero ya que están ahí metidos todos los abalorios, pues yo no quiero abrirlo más, ¿no? Es lógico. Bueno, ponemos todas las vueltas derechitas porque es lo que lleva esto, ¿no? Vueltas, ¿no? Así que vamos a dejar la derecha para que ahí va, para que se vea todo ordenado. Y bueno, y ahora sí va a ser mucho más fácil colocarnos la pulsera, ¿no?
porque va a tener aquí un cabo más largo, distinto. Y yo no me la puedo poner sola. Tengo aquí, veréis, tengo aquí, a ver si me sirve para colocar esta. Que siempre no sirve, depende. Tengo aquí una brocheta. Esto se usa para las parrillas, para carne y esas cosas, ¿no? Tengo aquí esta brocheta. Y yo la uso pues para eso, para colocarme las pulseras. Pero más que nada las que llevan ganchos, ¿eh? Las que llevan ganchos. Podéis, si os estorba mucho, la pulsera queda muy larga, podéis, fijaos, ya está y listo. Si os estorba mucho la pulsera os queda muy larga, podéis suprimirle esta argolla y ya poner aquí directamente una argolla y la otra. Y así es como nos va a quedar la pulsera una vez terminada. A mí me parece muy chula, ¿no? Para hombre también, ¿no? Voy a quitármela y voy a arreglarle aquí un pequeño detalle. Pesa, ¿eh? Pesa y no es por el cristal, es por el material que tiene. Fijaos, este engarce está en forma de cruz. ¿Veis? Está en forma de cruz. Luego no coincide, el gancho tira. Vamos a ponerlo en línea recta. Y vamos a hacerlo aún más pequeñito. Aunque yo sé ya que no se va a abrir, pero quiero que quede perfecto para que ustedes todavía puedan hacerlo mejor. ¿De acuerdo? Así, en línea recta en vez de en cruz. Y probamos de nuevo a cerrar. La cogemos por el ganchito. Y ahora sí, queda completamente derecho. ¿De acuerdo? Vamos a poner este también aquí. Ahora sí queda completamente derecho. Uno va en forma de cruz y el otro en línea recta. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Laborioso, pero nada difícil, ¿verdad? Nada difícil. Le hemos hecho las curvas porque se trata de una pulsera. Podríamos hacerle las curvas de otra manera, cejadas, para collar, para cada uno como le interese. Más que nada era para enseñaros qué hacer con ese alambre finito que tenéis estriado y que obviamente por sí solo no sirve porque es muy fino. Si os ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete, activa la campanita para que te salgan todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.